Ya sea que corten el cabello, lo peinen o le hagan el color, los peluqueros son verdaderos artistas. Son como el pintor frente al lienzo. Los estilistas ponen toda su creatividad en juego. Por eso, L'Étoile, Escuela de Peluquería, te propone aprender habilidades técnicas y secretos exitosos poniendo en juego toda tu creatividad. Bueno, y tratando de ir descubriendo cada uno de los talleres, los cursos y todo esto que tiene que ver con esta escuela agencia L'Étoile, hoy nos encontramos con dos de las profes, a lo mejor del curso más tradicional, o si se quiere, ese broche de oro, ¿no? Para culminar todo este tipo de entrevistas que estamos haciendo y bueno, que tiene que ver con la peluquería. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Mercedes? Y bueno, para hablar acerca de esto que empezó siendo tal vez con L'Étoile, y que bueno, ya lleva tantos años de trayectoria y que a tanta gente le ha dado trabajo, ¿no? Que tiene que ver con este curso de peluquería básico. Exactamente, el curso de peluquería básica, que quiero aclararte que yo también lo hice en L'Étoile, yo fui alumna de Isabel Bianchini y bueno, y después, bueno, por suerte pude empezar a trabajar ahí, ya llevo 10 años trabajando en la escuela en el ciclo básico. Y realmente es una experiencia muy linda porque la mayoría de los alumnos que hemos tenido han tenido una buena salida laboral. Por supuesto. O sea, su trayectoria es muy importante, seguimos en contacto siempre con ellos permanentemente, ya sea contacto personal por la escuela como por los atelieres que vamos teniendo, entonces siempre estamos sabiendo de su trayectoria, de sus logros y realmente es muy importante lo que se va consiguiendo a lo largo de estos años. Entonces, bien, un curso que si bien dice la palabra básico, de básico claro, medio que no tiene nada, porque se les enseña muchísimas herramientas. Claro. ¿Y cuánto tiempo dura? El curso en realidad dura 10 meses. Bien. Y sería como un nivel inicial, digamos, porque ¿qué aprendemos? A ver. Abarca desde atar ruleros, que hay muchos que no los quieren, pero son importantes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso les da facilidad manual, habilidad para conocer el pelo, son muchas cosas que sirven para después seguir incorporando otros conocimientos. Claro. Después agregamos bigudíes para hacer permanente, cortes, hacemos reflejos. Después distintos tipos de colores, qué pinturas. Bueno, para todas aquellas personas que quieran, de pronto con eso ya tienen directamente para trabajar toda la vida. Claro, pero de muy amplio, sí. Pero de pronto también sucede que, bueno, uno a medida que se va metiendo en la materia, es como que quiere ir perfeccionando todo esto, ¿no? Y de pronto entonces L'Étoile agregó otro taller que no necesariamente los tienen que hacer juntos, pueden hacerlos por separado, o bien para todas aquellas personas que ya pasaron por el básico, digamos, bueno, quiero ir incorporando algo nuevo, y para eso se creó el taller que das vos, Mercedes. Exactamente. No es un taller, es un curso. Es un curso, sí. Esto está iniciando ahora, es solamente corte femenino y masculino. ¿Y qué si vienen permanente? Porque vos dijiste los bigudíes, hablaste las permanentes, ¿te acordás las que se hacían años atrás? Las ya no existe más todo eso. No. Gracias a Dios. Gracias a Dios ha cambiado los productos. Entonces ahora se pueden hacer permanentes, que también se les llama bases, suaves, con ondas grandes, entonces son más naturales. Bien. Generalmente lo que uno tiende es a marcar una tendencia natural. Bien. Y se puede lograr con los productos nuevos que tenemos ahora. Bien, y si bien todo es un arte, ¿no? Lo digo a ustedes, esa terminación final, ese broche de oro, como decíamos, con el corte, porque también ustedes tienen que aprender los diferentes tipos de rostro, muchas cosas para saber esto le queda bien a tal. Sí, por supuesto. Yo en mi curso, bueno, van a aprender las técnicas básicas, que desde ahí pueden, si quieren, cuando termine el curso, empezar lo que es perfeccionamiento, ¿no? Bien, y como para cerrar todo esto, lo importante que también tiene L'Étoile es esto, ¿no? El hecho de poder ahí mismo ir, digamos, perfeccionándose. Claro. Y no tener que después que ya puse mi peluquería, empezar a probar con las clientas que llegan. Claro. Sino que ahí constantemente ustedes le presentan. Claro. Una cosa que quiero recalcar es que desde hace 3 años ya estamos trabajando con el profesor de perfeccionamiento en corte, que él nos viene ya a asesorar
con respecto a las nuevas tendencias, entonces está como generando un eslabón con el perfeccionamiento. Los alumnos del básico tienen clases, dentro del mismo curso tienen clases con él. ¿Y qué tarea la de ustedes? Porque plasmar las ideas de ustedes en cada uno de sus alumnos para que ellos después terminen haciendo esas verdaderas obras de arte, claro, es todo un tema, ¿no? La verdad que se requiere de muchos profesionales, bueno, como es la Escuela Agencia Letual. Así que, bueno, para todas aquellas personas que hoy están viendo y que de pronto quieren aprender para uno, porque yo, por ejemplo, no sé atarme ni un rulero, porque es verdad, es difícil. Pero lo bueno es eso, ¿no? El hecho de no solamente tomarlo para uno, sino como una salida laboral muy próxima. Sí. Aparte tiene mucho de artístico. Nosotros enseñamos la técnica, pero cada uno después le va poniendo su parte esencial, que es lo que lo diferencia de los demás. Por supuesto. Eso y eso tenemos, es lo bueno del Letual, claro, que el tener buenos profesionales también permite el hecho de que cada uno pueda crear libremente de la mejor manera. Bueno, a las dos, Mercedes, Adrián, muchísimas gracias por estar en el programa. Y bueno, el gusto entonces, los esperamos para todas aquellas personas que se quieren llegar por la Letual, por supuesto, allí les van a dar todo el asesoramiento necesario. Gracias a las dos. Muchas gracias. Éxitos.